Bueno, yo creo que ha sido o está siendo una temporada de aprendizaje, viviendo muchas situaciones, pudiendo estar en un club como el Sevilla, ¿no? Que yo creo que es un privilegio poder estar aquí y bueno, trabajando al máximo, dando todo lo que tengo para seguir creciendo y poder ayudar a los compañeros y al club, ¿no? Después de esa confianza que ha depositado en mí. Bueno, pues lo intenté llevar con la mayor naturalidad, centrado en ese momento la selección. Y bueno, pues cuando salió la opción de poder venir a Sevilla, pues no me lo pensé, ¿no? Al final es un grandísimo club, con mucha historia, grandes profesionales, ¿no? La verdad que estoy súper feliz de estar aquí y de cómo me han recibido y de cómo estoy en Sevilla. Y bueno, con muchas ganas de demostrar y dar todo lo que tengo por el club y devolverle la confianza. Bueno, al final eso son cosas de mi agente. Yo estaba centrado en los Juegos Olímpicos, en hacer un buen papel con España. Creo que conseguimos una plata que es algo histórico, ¿no? Y que con el paso del tiempo valoraremos. Y bueno, como te decía, eran cosas que llevaba mi agente y yo pues, me mantenía un poquito al margen. Sí, es una señal de confianza. La verdad que estoy súper agradecido, ¿no? Por la confianza que me han dado desde que he llegado a Sevilla. Y bueno, súper contento, ¿no? De poder estar ligado a un club como el Sevilla durante estos años. Bueno, al final entonces es un número muy especial para el Sevilla, para su afición. Yo estoy súper contento de llevarlo. Bueno, intentaremos dejar el número en la mejor posición posible, ¿no? No sé cómo explicar. Y bueno, de Canute, pues qué decir, fue un delantero que marcó una época aquí en el Sevilla, con unas cualidades parecidas a las mías. Y bueno, yo creo que es un buen espejo, ¿no? En el que mirarse y poder seguir creciendo. Bueno, la verdad que sí que estoy viendo los goles que metieron estos delanteros que usaron sensación aquí en Sevilla en sus primeras temporadas y sí que es verdad que me voy picando un poco con eso, pero bueno, sin volverme loco, al final lo importante es el equipo. Creo que está siendo una gran temporada, vamos segundos en liga, que es algo muy bonito, ¿no? Y muy complicado y hay que darle el valor que tiene y para mí lo importante es el equipo. Bueno, el vestuario está unido, con ganas de seguir hasta el final, de conseguir el objetivo que todos nos marcamos al principio de temporada, que era el de entrar en Champions. Y bueno, yo creo que tenemos que darle valor a que el equipo vaya segundo después de todas las circunstancias que hemos pasado durante el año y creo que tenemos que seguir trabajando en la línea en que estamos, que estamos segundos. Sí, el parón siempre viene bien para cargar pilas, para desconectar, para volver con más ganas y con más energía y yo creo que nos vendrá muy bien, ¿no? Para estas 9 finales que nos quedan por delante. Estamos segundos en la clasificación, creo que tenemos que seguir trabajando y peleando en este camino y a final de año pues conseguiremos, si todo va bien, pues el objetivo que nos marcamos a principio de temporada, que era estar en Champions el año siguiente. Sí, es una pena, ¿no? Al final son cosas que pasan. Creo que tenemos que la suerte que tenemos es que tenemos una plantilla muy amplia y bueno, gracias a Dios pues nos ha notado en el nivel de liga que todas esas bajas. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel europeo pues sí que lo hemos notado un poquito más, nos han faltado esas piernas, lo pudimos ver en el partido de Europa League, ¿no? Que en la ida perdonamos y en la vuelta pues castigamos ese esfuerzo. Y bueno, es una pena, ¿no? Así es el fútbol, así es el deporte y espero que todos los compañeros que estamos lesionados pues volvamos lo antes posible. Bueno, el míster es una persona muy exigente, con unas ideas muy claras. Creo que ha conseguido los mejores números de la historia del Sevilla a nivel de entrenador y yo creo que eso dice mucho de él y de su trabajo. Y a mí pues me está ayudando mucho, ¿no? A crecer. Creo que siempre puedes crecer en todos los aspectos y ellos, pues ellos hablando yo de su cuerpo técnico, pues están consiguiendo darme todas esas herramientas, ¿no? Para seguir creciendo como jugador, que es lo que quiero. Bueno, al final yo venía acostumbrado a jugar otro tipo de partidos, no tanto minutos, y sí que es verdad que lo notas, ¿no? Pero bueno, contento, ¿no? Por todos esos minutos que he podido jugar, con todos esos goles que he podido hacer y con muchas ganas de todo lo que viene para seguir demostrando y devolverle al club y al aficionado pues toda esa emoción y esa confianza que me han dado desde que he podido llegar a Sevilla. No hace falta que sea en el derbi, la afición es espectacular en todos los partidos, tenemos un himno increíble que pude vivir como visitante y sentirlo como local es espectacular. Así que la afición tiene un papel súper importante en nosotros, en el equipo y yo creo que es un pilar, ¿no? Fundamental en
nuestra temporada también. Bueno, creo que tenemos 9 finales por delante, la primera es esta, iremos con todo ahí a Barcelona a conseguir la victoria y bueno, pelearemos hasta el final y ya después el fútbol puede salir cualquier cosa. Sí, Pedri es un grandísimo futbolista, creo que tiene unas cualidades muy buenas, tiene una buena cabeza, creo que tiene todo para ser un grandísimo jugador. Y bueno, este fin de no le deseo lo mejor, pero a partir del lunes le deseo lo mejor. Nosotros, nuestro objetivo es entrar en Champions, a partir de ahí todo lo que venga es bueno. Trabajaremos como siempre hacemos hasta el final y cuando termine el año pues valoraremos cómo ha ido todo. Bueno, me gustaría terminar con el mayor número de goles, con el equipo en la mejor zona posible. Y bueno, a partir de ahí seguir creciendo como jugador. Muy agradecido, ¿no?, de poder estar en un sitio como Sevilla, agradecido a la afición por su apoyo, agradecido a los compañeros por su trato diario y bueno, en definitiva creo que es un año de aprendizaje, de adaptarme a un club como Sevilla, creo que los números están ahí y bueno, trabajaremos hasta el final para que sean mejores.